En el año 2000, las condiciones de vida y económicas llevaron al ciudadano Mohamed Bouazizi a prenderse fuego. Bouazizi no sabía que después de su muerte se encendería una revolución en Túnez para exigir puestos de trabajo, justicia en el desarrollo y luchar contra la corrupción y el nepotismo. Los manifestantes levantaron pedazos de pan delante de los cuerpos de seguridad en una clara expresión de las enormes demandas populares que necesitan los tunecinos. En aquel entonces, el presidente Zine El Abidine Ben Ali se refirió a estas demandas en uno de sus discursos antes de su partida. Después de la caída de Ben Ali y luego de un diálogo político con la participación de la Unión General Tunecina del Trabajo, las partes políticas lograron alcanzar la ratificación de la Constitución de Túnez en el año 2014 y organizar elecciones legislativas y presidenciales, y luego el documento de Cartago número 1 y el número 2 que cayeron después de la retirada de la Unión. 4 años pasaron de la nueva constitución y casi 7 años después de la revolución, pero los resultados indican que no ha habido ningún progreso económico o en la vida del país, donde el desempleo ha aumentado y la tasa de crecimiento del país ha disminuido, mientras que la deuda externa de Túnez ha aumentado en un porcentaje que superó el 200% en los últimos 7 años. Hoy, y con las manifestaciones de la Unión General de Trabajo contra las políticas gubernamentales, parece que la revolución de 2011 golpeó las figuras políticas en Túnez. Sin embargo, la revolución no cumplió con el núcleo de sus objetivos, ya que la situación económica y social en Túnez hoy en día es peor que antes de la revolución.